están? Qué gusto saludarlos. Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Tatiana y en este video voy a decorar un poquito de Navidad mi librero. No muchas cosas porque no me gusta tener tantas cosas en él, pero lo vamos a decorar de Navidad y quiero mostrarles las lecturas que quiero hacer durante el mes de diciembre. Así que bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, como pueden observar, yo normalmente no tengo tantas cosas puestas sobre los estantes. No sé, a mí no me gusta poner tanta cosa aparte de los libros porque, no sé, me causa ruido, me da cierta ansiedad ver tantas cosas. Así que lo que voy a hacer en este video para decorar es sustituir estos elementos que normalmente tengo por elementos navideños para que esto sea un poquito más festivo. Y pues va a ser bastante breve esta decoración, pero igual me emociona. No voy a poner luces porque pues poco se notan en el video y lleva mucho trabajo. Así que decidí no poner lucecitas y tal vez lo considere para el próximo año, pero ya veremos. Pero en fin, va a ser algo breve, así que comencemos con esta decoración. Eso es todo lo que voy a poner decorativo en mi librero. Sencillo, pero me gusta. Y bueno, ya concluida la decoración de mi librero, quiero contarles un poquito de las lecturas que quiero hacer durante el mes de diciembre, contarles un poco de mi TBR, que lo que quiere decir es To Be Read. Y bueno, este listado uno puede incluir los libros que quiera, es lo que yo quiero leer, no sé si voy a poder leerlos todos, pero es lo que a mí me gustaría leer durante el mes de diciembre. Ya iremos viendo, así que les voy a contar un poquito de cuáles son esos libros. Y bueno, quiero comenzar contándoles un poquito de una relectura que quiero hacer en diciembre. De verdad que deseo hacerla, no sé si voy a poder, pero quiero leer Canción de Navidad. Yo ya llevo 2 años seguidos que la leo en esta época. Me encanta Charles Dickens y me encanta leer Canción de Navidad. Me encanta ver la adaptación de los Muppets que hicieron de esta historia, no sé, a mí me encanta. Así que voy a tratar de releerla, ya vamos a ver si se puede, pero la voy a incluir en este listado porque sí me encantaría leerlo este año otra vez. Y bueno, como les he contado, se me ha hecho tradición leer a Charles Dickens en diciembre. De verdad que para mí Navidad y Charles Dickens están unidos. Me encanta leer a Charles Dickens en diciembre, así que este año, este diciembre, quiero leer Grandes Esperanzas. Ese libro no lo tengo, pero lo voy a conseguir ya muy pronto para comenzar a leerlo. Así que voy a conseguir esta edición, que es la que quiero, y ya comenzar con el libro. Así que Charles Dickens y Grandes Esperanzas es otra de las lecturas que quiero hacer durante el mes de diciembre. Otro libro que me encantaría leer en diciembre es Pinocho. De verdad es que no saben, a mí me encanta la película de Disney, la adaptación de Disney, Pinocho, me encanta todo lo relacionado a Pinocho. Y por eso es que tengo mi Funko de Pinocho, pero nunca he leído la historia real, el libro, el cuento. Y yo sé que es mucho más fuerte que la película, la adaptación de Disney,
pero no importa, yo me muero por leer este libro hace muchísimo tiempo, así que en diciembre, no pasa de diciembre para que yo termine leyendo la historia real de Pinocho. Y otra cosa que se me antoja muchísimo en diciembre a mí son cuentos o libros cortos, muy cortos. Y pues me encontré con este de Truman Capote que se llama Tres Cuentos. Hay tres relatos aquí y pues me emociona mucho porque nunca he leído al autor. Siempre he tenido muchas ganas de hacerlo y bueno, me voy a acercar a él con este libro que trae tres cuentos. Es súper, súper breve, pero estoy muy ilusionada con este. Comienzo mi mes de diciembre, así que ya les contaré qué tal. Y otro libro que les mencioné que quiero leer en diciembre, que probablemente lo comience en diciembre y no lo pueda concluir, pero no importa, lo vamos a comenzar. Y estoy hablando de El idiota de Dostoyevsky, porque este libro tiene... a ver cuántas páginas, porque sí es un tocho. Este tiene... 937 páginas, son muchísimas páginas, así que de verdad no creo que lo termine en diciembre, pero sí lo quiero comenzar, así que ya les iré contando qué tal me va con este libro. Y bueno, eso fue de manera súper general contándoles qué quiero leer, mostrándoles más o menos qué quiero leer. No quise entrar en detalles de cada libro, pero quiero que sepan qué es lo que voy a, pues cuál es mi plan de lectura durante el mes de diciembre y me encantaría saber qué libros quieren leer ustedes durante el mes de diciembre. Así que no olviden pasarse por los comentarios, me encanta interactuar con ustedes por allí como siempre les digo y sobre todo estas lecturas de diciembre, no sé por qué, pero a mí me encanta la idea de pensar qué libros voy a leer en diciembre. Todos los meses lo disfruto, pero no sé por qué en diciembre, obviamente voy a incluir alguna lectura navideña, voy a leer a Charles Dickens, todo eso a mí me llena de ilusión, así que me encanta. Así que quería compartir con ustedes así rapidito mis lecturas para diciembre y pues la decoración de mi librero. Ya estamos más festivos, más navideños, así que ya ahí estamos súper bien. Así que yo espero que se hayan disfrutado muchísimo de este video. No olviden suscribirse a mi canal si no se han suscrito y darle me gusta al video si les gustó. Y los invito a seguirme por Instagram, por Facebook y por Goodreads. Todo con el mismo nombre de usuario, yo entre letras y páginas. Así que gracias por estar acá. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.